I don't know what you had in mind, but here we stand on opposing sides. Let's go to war. Let's go to war! Los 8 mejores main events de WrestleMania. WrestleMania es un evento anual de pago por ver de wrestling profesional producido por la WWE desde 1985, siendo celebrado entre los meses de marzo y abril. Es promocionado como el evento más importante del entretenimiento deportivo. En WrestleMania se disputan las luchas más importantes, y acaban las mejores rivalidades del año. Si hablamos de historia sobre WrestleMania, hay que resaltar que Vince McMahon dejó todos sus ingresos en ese pago por ver, y triunfó. Yo soy Bacho y hoy os traigo, los 8 mejores main events de WrestleMania. WrestleMania 3, Hulk Hogan vs André the Giant. Cuando solo era un niño, un amigo me invitó a su cumpleaños, él nos sentó frente de la televisión y puso una lucha, André vs Hogan. Cuando llevaba unos 6 minutos de lucha, sentía que no podía quitar los ojos de la pantalla, y después de un tiempo de lucha Hogan comenzó a hacerle Big Box a André. En ese momento empezamos a vitorear a Hogan, a animarle, gritábamos vamos Hogan, y cuando le hizo ese body slam fue increíble, empezamos a gritar como locos XD, y cuando le hizo el Atomic Leg Drop, y la cuenta llegó a 3, fue increíble, sentí una hype increíble. Desde ese momento veo esa lucha con mucho cariño, y yo creo que fue más el hype que la lucha en sí, y por eso está en el número 8. 7 WrestleMania 22. Triple H vs John Cena. John Cena tenía el WWE Championship. Triple H participó en el torneo de WrestleMania, donde el ganador se convertiría en el contendiente número 1, para enfrentar a Cena por el campeonato de la WWE en WrestleMania. Llegó el día, después de las grandes entradas empezó el combate, lleno de finales falsos de actitudes ajustemens, de spinebusters. Triple H le dio un golpe bajo a Cena y al refere, y aprovechó para darle un mazazo a Cena en la cabeza, pero la cuenta solo llegó a 2 y después de un STF Triple H se rindió y Cena se llevó la victoria. 6 WrestleMania 30 Daniel Bryan vs Orton vs Batista. En el Royal Rumble del 2014, Daniel Bryan era el favorito de todos para llevarse la victoria, pero en vez de esto se la llevó Batista, entre abucheos. Eso significaba que Batista se enfrentaría a Randy Orton en el main event de WrestleMania 30, pero gracias al apoyo que tenía Daniel Bryan, la WWE decidió que si Bryan vence a Triple H en el primer combate de WrestleMania 30, después iría por el título máximo en el main event. Después de una gran lucha, Bryan se llevó la victoria. Ya en el main event, lucharían Batista vs Orton vs Bryan. Fue una lucha llena de spots como el Powerbomb Go contra la mesa de comentaristas. Al final Bryan se llevó la victoria después de un Yes Lock a Batista. 5 WrestleMania 23 Shawn Michaels vs John Cena. La WWE anunció una lucha de triple amenaza, para determinar el retador contendiente al campeonato de la WWE, en el cual, Michaels derrotó a Randy Orton y Edge en una triple triad match, ganando una oportunidad por el título en WrestleMania, frente al campeón John Cena. Aunque una semana antes, Cena y Michaels derrotaron a Edge y Orton, conquistando de esa forma el campeonato mundial en parejas, por lo que Cena iba al evento, con dos títulos en su poder. Días después, Cena y Michaels hicieron equipo, para enfrentar a Batista y The Undertaker, en una lucha de tag team de evento estelar de WrestleMania por cada marca en No Way Out 2007, donde Cena y Michaels se llevaron el triunfo. En el último round previo al evento, Michaels aplicó un Switching Music a Cena, sabiendo que el duelo entre ellos en WrestleMania se avecinaba. Y llegó el día de la lucha, después de un intercambio de golpes, Cena se llevó la iniciativa con un Shotline. Después Michaels hizo un gran moonsault desde la tercera cuerda hasta la mesa de comentaristas donde se encontraba Cena, donde después de un STF Cena se llevó la victoria. 4 WrestleMania 20.
Triple H vs Shawn Michaels vs Chris Benoit. Después de que Chris Benoit ganara el Royal Rumble, Triple H y Shawn Michaels llevaban ya una rivalidad. Días después, Triple H atacó con su pedigrí tanto a Benoit como a Michaels y al salir del ring celebró su acción. Pero poco le duró su celebración, porque Stone Cold Steve Austin, que vino en su moto de aguafil, le comunicó a Triple H que se realizaría una triple amenaza por el título, entre Triple H, Michaels y Benoit. Triple H, que decidió responder al anuncio de Austin, conseguir atacando con su pedigrí, tanto a Michaels como a Benoit, en los posteriores programas de Raw previos al evento. La lucha fue muy técnica, donde no tuvo un dominador claro, ya que entraban y salían al ring cada 3 minutos. Triple H y Shawn Michaels empezaron a sangrar. Al final del combate, Benoit atrapó a Triple H en su crossface y lo hizo rendir. 3 WrestleMania 24. Edge vs The Undertaker, el 11 de mayo de 2007 en SmackDown. The Undertaker defendió con éxito el campeonato mundial peso pesado de la UE ante Batista en un Steel Cage Match, empatando a escapar ambos de la jaula. Sin embargo, tras el combate, Mark Henry atacó a The Undertaker y, tras esto, Edge canjeó su maletín del Money in the Bank por una lucha titular, derrotando a Undertaker. Undertaker ganó una oportunidad por el campeonato mundial peso pesado en WrestleMania XXIV al ganar una Elimination Chamber en No Way Out, empezando una rivalidad entre Undertaker y Edge, girando alrededor del invicto de Undertaker de victorias en WrestleMania. Esta lucha fue genial, con falsos finales, grandes spears, y muchos tombostones. Nos dieron una gran lucha, ¿cuál la ganó de Undertaker? 2 WrestleMania 17. Stone Cold Steve Austin vs The Rock. Stone Cold Steve Austin ganó la Royal Rumble del 2001, eliminando a Triple H y así quitándole la oportunidad de participar en el Main Event de WrestleMania 17, en No Way Out. The Rock, después de 2 Rock Bottoms, ganó el título mundial ante el medallista olímpico Kurt Angle. En ese momento Stone Cold perdió ante Triple H en una lucha de 2 a 3 caídas, pero eso no importaba, porque Stone Cold seguía siendo el retador número 1 para WrestleMania 17. Llegó el día que todos esperaban, llegó WrestleMania 17, después de grandes luchas, llegó el Main Event, The Rock vs Stone Cold. Fue una grandísima lucha, lleno de momentos increíbles, pero el momento que nadie se esperaba fue cuando Vince McMahon traicionó a The Rock y se alió con Stone Cold, para darle la victoria y el campeonato. 1 WrestleMania 26. Shawn Michaels vs The Undertaker. En la celebración de los Slammy Awards del 2009, Michaels dijo que quería enfrentarse de nuevo a The Undertaker en WrestleMania 26 en la revancha, pero The Undertaker se negó a concedérsela, siendo la única manera de enfrentarse a él ganar el Royal Rumble de 2010. Al ser eliminado de la lucha, Michaels interfirió en la defensa de The Undertaker en Elimination Chamber, causando su eliminación y pérdida del título. A causa de esto, The Undertaker le concedió su revancha en WrestleMania XXIV, con la condición de que Michaels tuviera que apostar algo esta vez, y sería poner en juego su carrera y a cambio, The Undertaker pondría en juego su invicto, pactándose así una lucha invicto vs. carrera. La lucha fue genial, llena de reverses, de Switch Chin Music, de tombostones. Mr. WrestleMania hizo un moonsault desde la tercera cuerda hasta la mesa de comentaristas. Al final de la lucha la ganó Undertaker, después de un tombostone, y eso quería decir que Mr. WrestleMania se debía de retirar, y acabó con un abrazo de estas dos leyendas.